Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Que el Señor bendiga la lectura de esta preciosa palabra. Puede, hermano, sentarse. Esta es una preciosa conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana, y donde a través de esta conversación podemos ver que hay un tremendo mensaje que Dios dirige, por lo menos hoy día, a la iglesia del Dios. Entregarle al Señor lo mejor, para entregarle al Señor lo mejor. Y cuando hablamos de entregarle al Señor lo mejor, nos referimos a la mejor adoración. Entonces yo les decía a ustedes que este debería ser el pasaje del Nuevo Testamento el más importante, porque este pasaje habla de la adoración. Pero agreguémosle lo que le falta, de la verdadera adoración, cosa que nosotros le venimos a dar al Señor a este lugar. Esta fue una conversación que el Señor tiene con la mujer samaritana, que ambos entran en un diálogo, y en este diálogo que él tiene con la mujer, hermano, aquí le repite a esta mujer en la conversación. Yo me di el trabajo, hermano, de anotarlo. Repite en esta pequeña conversación, que son dos, tres, cuatro versículos, en cuatro versículos le repite a la mujer 11 veces la palabra adorar, adoración. 11 veces. Si nosotros leímos, dice: nuestros padres adoraron en este monte, adoración. Luego le dice: y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, dos. Después le dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, tres. Vosotros adoráis, en el versículo 22, lo que no sabéis, mas nosotros adoramos, observe, adoramos. En el 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Adoradores adorarán. Luego sigue más abajo: y también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea, hermano, la palabra adorar aparece, como dije, 11 veces en este pasaje, lo cual indica que algo nos quiere decir el Señor. Para que él haya repetido tantas veces, hermanos, pero tantas veces, esta expresión indica que Dios tiene que haber tenido una razón la cual nosotros hoy día tenemos que considerar. Y que nosotros venimos a adorar a Dios. Hay gente que llega a las iglesias, que tiene muchos propósitos, llegan a la iglesia para conseguir, muchas veces, muchos llegan a las iglesias porque andan en busca de algo,
Porque quieren conseguir algo, ya sea porque están enfermos, ya sea porque tienen problemas en las casas, ya sea porque tienen una distinta situación, y no digo que esté mal, está bien, está bien. Pero, hermano, esta gente llega a las iglesias en busca de algo. Hay otros también que llegan a las iglesias. Y algunos llegan también a las iglesias, especialmente los fines de semana, no en la semana llegan los esforzados y los que necesitan estar en la presencia del Señor. Pero el domingo algunos llegan porque ya no se quieren quedar en la casa, es decir, quieren pasar un rato o quieren llegar a la iglesia para compartir un poco con la gente. Otros llegan a las iglesias porque andan en busca de alguna bendición de Dios. Hay otros también que llegan a las iglesias porque les gusta la música. O sea, usted los saca del coro y no vendrían más a la iglesia. Porque les gusta la música. Llegan por esa razón también a la casa del Señor. O sea, tenemos nosotros, si nos dedicamos a pensar cuáles son los motivos de los cuales a muchos llegan a las iglesias, nos vamos a encontrar que muchos llegan con sus propios intereses. Con sus intereses. Pero hay un remanente que no llega buscando, no llega por la música, que no llega por su necesidad, ni por sus intereses, sino que hay un pequeño remanente al cual el Señor quería tocar el corazón de esta mujer para hacerle entender que hay un remanente que viene a la iglesia para adorar a Dios. Si alguien llega a las iglesias, llega a la iglesia y no adora al Señor, está perdiendo tiempo. Y como se dice siempre, está en un lugar equivocado. Está en un lugar equivocado. Porque hay otros lugares para entretenerse. Hay otros lugares para conseguir cosas. Pero en la iglesia, hermano, en la iglesia se viene para adorarle a Él. Adorarle a Él. Adorarle a Él. Hemos venido a adorarle a Él. La iglesia es un lugar de adoración. Amén. Aquí hay algo precioso. Desde el Antiguo Testamento, nosotros observamos que la gente iba al tabernáculo. Que lo vuelvo a decir, lo dije al principio, ¿no? Cuando Dios ordena a Moisés que levante un tabernáculo de adoración a Dios, observe, de adoración a Dios, le dice algo muy especial. Le dice que no se le ocurra hacer el tabernáculo allí donde estaban las tiendas del pueblo. Sino le dice que lo haga lejos y fuera del campamento. Porque el propósito de Dios era que el pueblo no confundiera las cosas comunes de la vida con lo que era darle adoración a Él. Esta es la razón por la cual usted y yo salimos de nuestras casas, donde están las cosas comunes de la vida. Venimos a la iglesia para que no confundamos las cosas comunes de la vida con las cosas espirituales, sagradas, que es rendirle adoración a Dios. Pero observo algo. En el Antiguo Testamento la gente iba para ofrecer, para entregar su ofrenda de adoración a Dios. Le repito, la gente, desde el principio, ya sea al tabernáculo o al templo, ellos iban a ofrecer, a entregar su ofrenda. Observe esto, ellos no iban al lugar donde Dios se hacía presente a pedir. Ellos simplemente iban a ofrecer. Y como Dios le había enseñado, iban ellos con el mejor cabrito, con el mejor cordero, en otras palabras, con la mejor adoración, la mejor ofrenda, la mejor. Ahora, ellos sabían, pues aquí viene lo lindo y precioso que es la palabra de Dios.
Ellos sabían que no tenían necesidad de pedirle algo a Dios. Ellos sabían que era suficiente, que si ellos le adoraban a Dios, ¡aleluya!, y el Señor iba a abrir las ventanas de los cielos. No tenían necesidad de pedir, de pedir. Ellos siempre tenían en su corazón la disposición de adorar, entregarle lo mejor. Si nosotros le entregamos lo mejor, hermano, Dios también abrirá la ventana de los cielos y nos dará todo lo que usted y yo necesito. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Amén. Qué hermoso poder entender. Qué hermoso poder entender eso, hermano, ¿no? Qué lindo entender estas cosas, hermano, estas cosas. Y estas cosas que nosotros estamos meditando hoy día, hermano, no las enseña la universidad. No, a mí no me la esta cosa no me la enseña la universidad. Estas cosas a mí me las enseña el Creador del cielo y de la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Y nos las enseña en esta hora Dios es más importante que un ingeniero, el más importante que un abogado, el más importante que un doctor, el más importante que un presidente, el más importante que un académico. Ese es el que nos enseña y se llama Jesucristo, y que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Ese es nuestro respaldo. Ahora podemos entender cuando el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hemos venido a adorar a Dios en la iglesia. Salimos de nuestra casa con la disposición de venir a adorar a Dios. Una pregunta a la conciencia: ¿preparamos nuestra mente? ¿Preparamos nuestro corazón? Así como lo hacían los antiguos, que preparaban su ofrenda para llegar con lo mejor para poder adorar a Dios. ¿Preparamos nuestro corazón cuando nos levantamos por la mañana y nos acordamos hoy día hay culto? Yo por lo menos, hermano, tengo algo, no sé si usted, bueno, muchos trabajan, es un poco difícil, pero los que estamos en la casa, hermano, yo por ejemplo, día de reunión, a mi esposa le digo, ¿sabes qué? Cualquier cosa, mediodía, de ahí para adelante, no, necesito tener tiempo para meditar porque tengo culto a la tarde. O sea, de temprano ya mi mente entra, tengo que entrar a conectarme, pero no puedo llegar así aquí, pues. No puedo llegar a conectarme aquí. Porque no soy un computador que usted lo mete, lo enchufa y funciona. No, nosotros somos otro tipo de tenemos otro tipo de conexión. Necesitamos más tiempo en la presencia del Señor, estar conectado desde antes, para que cuando lleguemos aquí a adorar al Señor, en nuestro corazón nuestro ya esté funcionando bien. No somos una máquina. Necesitamos el tiempo, hermano. Tenemos que preparar nuestro corazón para entregarle al Señor lo mejor. El mejor cántico en nuestra banca ya, nuestro mejor aleluya, nuestro mejor amén, nuestro mejor gloria a Dios. Todo lo mejor para el Señor, todo lo mejor, y todos preocupados en lo mismo, hermano. Tenemos que lograr ese espíritu. Yo te agradezco, Señor, que la iglesia ha venido entendiendo esto. La iglesia ha venido entendiendo esto, que cualquiera que pase por aquí, ellos se gozan y saben que el trabajo es de todos. Todos estamos adorando al Señor. Si el hermano se siente bien predicando, el de ahí también se siente bien escuchando, se siente bien. Es de todo, hermano. Es un trabajo, la adoración es un trabajo que nos corresponde a todos. Esto es de todo, hermano. Si usted está orando y clamando al Señor aquí, ahí en su banca, el Señor, si yo estoy predicando, me va a dar más de su gracia. O si hay otro varón acá que esté predicando, más de su gracia, porque estamos todos en un mismo espíritu, porque todos hemos venido a darle lo mejor. Todos le hemos venido. Si el predicador también se ha preocupado, hermano, en su casa, se ha preocupado en su casa para
preparar un lindo mensaje, y él también espera que la iglesia, cuando él comience a predicar, espera que la iglesia también reaccione a eso. Pero cuando la iglesia no reacciona, el predicador sufre, porque se va preguntando, ¿qué es lo que hice mal? No hizo nada mal. Lo que pasa es que simplemente los adoradores no adoraron. Y estoy hablando, hermano, en lo personal, si también a nosotros, a mí me pasa, he llegado acá a lo mejor con un lindo mensaje, pero he visto que la iglesia no reacciona, y digo, ¿qué pasó? Bueno, volveremos al otro culto, y al otro culto sí, se rompen las cosas, y suceden cosas, pero hay días en que no pasa nada, y yo digo, Señor, ¿pero qué? Pero aquí hubo un problema de adoración, por eso hay que venir con lo mejor, y todos somos responsables de entregarle a Dios lo mejor. Razón tuvo el apóstol cuando dijo, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El otro día cuando estuvo por acá el pastor Charme, le quise hablar un poquito de esto, porque lo andaba trayendo aquí en mi corazón. Y le decía a ustedes que adoración, adoración significa darle honor a aquel que es superior a mí, que es más grande que yo. Pues eso es adoración, es darle honor, darle reverencia a alguien que es superior a nosotros. Entonces, ¿quién no adora a Dios? O dejémoslo al otro lado mejor. ¿Quiénes adoran a Dios? Los que saben que tienen un Dios que es grande. Que es más grande que yo. Que es más fuerte que el yo. Que es más digno que yo. Que es más poderoso que yo. Cuando tengamos una iglesia que entienda y comprenda que ella no es la más grande, que Él no es el más grande, que hay uno que es el Todopoderoso, que es el Creador del cielo y de la tierra, quien tiene todo el poder, tendremos una iglesia que vendrá a estos lugares a darle al Señor lo que el Señor es digno, su adoración. No puedo dejar de repetir lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice aquí, a lo único que se le da honor y gloria en la iglesia es a Jesucristo. Se lo dice, hermano, se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Aquí, cuando nos reunimos, le dice el apóstol, aquí cuando nos reunimos, nos reunimos para darle gloria solo a Jesucristo. Solo a Jesucristo. Al Señor, a Él. Porque Él es el que nos bendice. Cuando vamos a la palabra encontramos cosas muy preciosas. El Señor permitió que en el tabernáculo, o para el tabernáculo, el lugar de adoración, allá en el pasado, que se hiciera un perfume que fue hecho, como dice la Escritura, según el arte del perfumador. En el Espíritu, hermano, cuando ese perfume llegaba, digámoslo así, a la nariz de Dios, Dios aprobaba la ofrenda, la adoración que allí se estaba haciendo a través de ese perfume, a través de ese perfume que había sido hecho según, hermano, el arte del perfumador. Ese perfume, cuando llegaba a la nariz de Dios, entonces Dios, para Él le era agradable. La Escritura dice,
Dijo Dios a Moisés, toma especie aromática. Mire, lo que le voy a leer, hermano, mirémonos al Espíritu y lo unimos después en lo que es la adoración. Mire, toma especie aromática y harás de ello un incienso, un perfume, según el arte del perfumador. Lo harás bien mezclado, puro y santo. Perfume, adoración. Puro, bien mezclado y santo. Y molerás de él en polvo fino. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo te mostraré. O será este perfume, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, como este incienso que harás este perfume, no os haréis otro según su composición. ¿Me va entendiendo eso, no? ¿Ya? No harás otro, no harás otro. Este te será por cosa sagrada para Dios. Ahora dice, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado del pueblo. O sea, que este perfume que era agradable para Dios, esta adoración de la cual está hablando el Señor aquí, el Señor dice que Él ha dado mandamiento cómo se le debe adorar. No le adoramos como yo quiero. Yo no hago la adoración como a mí se me ocurre. No vamos a ir tampoco a un encuentro teológico para ir a aprender cómo se le adora. La orden aquí era qué tipo de perfume se debía hacer y debía ser único. Porque era santo. Es único y santo. No hay dos. No hay tres adoración. No es según le parecía al pueblo. Tenía que ser conforme a este perfume. La adoración a Dios también es una sola. Amén. Dice el versículo 37. El incienso que harás, no lo haréis en las mismas porciones para vosotros, para tu propio uso. Porque este te será santo para el Señor. Y cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado del pueblo. A ver, en el Espíritu del Señor, ayúdeme. ¿Qué es lo que querrá decir el Señor aquí cuando le dice a esta gente y le dice, no haréis las mismas porciones para tu uso? ¿Qué es lo que querrá decir el Señor? Que su adoración de Él es única. A ver si me explico. Mi honor es una cosa distinta. Es humana, terrena. No tiene nada que ver, no está compuesta mi honor, puedo decirlo así, mi honra humana que yo puedo tener como persona, no tiene rango frente a la adoración. O sea, hermano, no, el hombre no puede andar buscando su adoración. Nosotros nos hemos juntado aquí para darle adoración a Dios. Y hemos traído el mejor perfume. Un perfume que no es nuestro, sino que es un perfume de Dios, que se llama su Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No como yo quiero, es con el Espíritu de Dios. Qué precioso, hermano. Qué precioso.
Ahora puede entender mejor cuando el Señor le dice a Zorobabel, no con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu. A Dios se le adora con su espíritu. A Dios se le adora en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Lo humano se concentra en el ego, en lo personal. Por eso, hermano, que el Señor nos ha despojado de lo humano. Nos manda a despojarnos. Dios quiere tomar el control del corazón, porque del corazón donde viene el deseo de darle adoración al Creador. Y aquí dice que si a alguien se le ocurre, si a alguien se le ocurre mezclar una cosa con la otra, será cortado del pueblo. Dios no permite que nadie más le robe su adoración. Amén. Lo cual indica en esta escritura que había una fragancia diseñada para ser solo de Dios. ¿Cierto? Había un perfume que fue diseñado para ser exclusivo de Dios. Hay una adoración que ha sido creada para ser exclusiva de Dios. En la iglesia no se adora según el orden del obispo de la iglesia. En la iglesia usted adora a su Señor conforme a Dios lo mueve en su corazón, conforme a la voluntad del Creador. Amén. Amén. De tal manera que mirando la Escritura ya en el pasado, podemos ver un cuadro precioso. Usted ha leído el Salmo 133, ¿verdad? Mirás cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dices, como el buen óleo. Hermano, créame, era pasoso. Perfume, pues, hermano. El aceite de la santa unción, un poquitito, y es... Pero, hermano, aquí se sentiría el olor, pero duraría meses ese olor. De tal manera, hermano, que cuando alguien era ungido con ese aceite, indicaba que ese estaba... Era exclusivo de Dios. De tal modo que me gusta la escritura, porque cuando el sacerdote que había sido ungido con aceite, con ese perfume, salía de su casa, la gente sabía que su sacerdote estaba cerca porque sentía el olor. Nosotros como pueblo de Dios también tenemos que transmitir un olor, y nuestro olor es la adoración. ¿Qué tipo de adoración le entregamos al Señor? De tal manera que cuando llegamos a la iglesia podamos sentir que el que está al lado tiene el perfume de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Señor por eso puso su Espíritu. El Señor por eso puso su Espíritu en usted, puso su Espíritu también en mí, cosa que cuando nos andemos por ahí y nos veamos, usted sienta que por ahí anda su obispo. Yo sienta que por ahí anda una de mis ovejas, porque siento el olor a la presencia del Señor, porque ahí está el aceite de la santa unción, que produce algo especial, hermano. Bendecido sea el nombre de Jesús. Amén. Hay una escritura que muestra precisamente el espíritu de un corazón que está dispuesto a rendirle al Señor la mejor adoración, y otro que, sabiendo que a Dios se le adora, está pensando en sus intereses, en su adoración. La Biblia dice, la palabra dice,
que Jesús fue a Betania a visitar a su amigo Lázaro, al que él había, unos pocos días antes, lo había resucitado entre los muertos. Ellos hicieron una cena, invitaron al Señor. La Escritura dice que Marta servía y Lázaro estaba con él a la mesa. Entonces dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, que según la Escritura que dice que costaba muchísimo, muchísimo, costaba, hermano, un salario completo de alguien que trabajaba todo un mes. Era carísimo. Pero dice la Escritura aquí que con ese perfume carísimo se sintió ya tan bendecida con la presencia del Señor allí, que eso carísimo, lo mejor que tenía, dice que rompió el frasco y derramó el perfume a los pies de Cristo. Y me gusta lo que dice la lectura en la casa, dice la lectura de la Biblia, dice, y la casa se llenó al olor del perfume. Necesitamos que la iglesia, hermano, se llene del olor de ese perfume que se llama Espíritu Santo de Dios, en cada servicio, en cada oración, en cada cántico, en cada predicación, y cada alma que entre por esa puerta pueda sentir que el Espíritu de Dios está aquí. Es que Dios está con nosotros. Es que Dios está con nosotros. Es que Dios está aquí. Aquí habemos, le dije, a gente humilde. Somos gente humilde. Somos gente sencilla. Pero en esta gente sencilla Dios se mueve. Dios está presente. Dios toma el control. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por voluntad de Dios. Y claro que Dios se mueve. Aleluya. Y aquí vemos a esta mujer que le derrama a los pies de Cristo el perfume más caro que tenía. Quebró el cántaro, quebró el vaso. Si nosotros también en cada servicio quebrantamos el cántaro, quebrantamos el vaso, va a salir lo que hay dentro. Y lo que tenemos dentro es el poder, la unción, ese Espíritu de Dios que está en nuestra vida, donde Dios se mueve. Y no tengo duda que Dios se moverá de una manera especial. Amén. La Escritura dice que María utilizó este perfume, que era la gloria, juntamente con su pelo, para lavar los pies del Maestro. Unos pies tal vez, como era en la época, unos pies polvorientos. Unos pies, hermanos, tal vez, cubiertos de polvo, tierra y cuánta cosa. Pero sin embargo ella no tuvo problema para con su cabello. Luego que derramó el perfume, le secó los pies. Eso habla, hermano, de una entrega total. Una entrega total, hermano, total al Señor. Una mujer que habla de una verdadera adoración. Ella estaba contenta porque Dios estaba ahí. A ver, iglesia. María rompió el cántaro y entregó el mejor perfume porque ella sabía, estaba muy agradecida de que Dios, el Señor, estuviera con ella. Yo también voy a quebrantar mi vaso porque sé que mi Señor está aquí. Pero ¿dónde está el Señor? Están las María y también están los Judas. Los que están pensando en su interés, en su adoración. Y Judas dijo, pero ¿cómo? Dijo, si esto mejor lo hubiésemos vendido y el resultado de la venta se lo habríamos dado a los pobres.
Pero la Biblia dice ahí, la Biblia es rica, hermano, ¿no? Pero dice, la verdad es que Judas no estaba preocupado de los pobres, sino que estaba preocupado del dinero. Así también dentro de la iglesia están aquellos que también están en esa misma condición, que a lo mejor le estorba cuando usted glorifica a Dios. ¿Para qué se esfuerzan tanto? Dice. ¿Para qué se cansan tanto? ¿Para qué tan, mire, qué tanto? Pero esto es, hermano, adoración. Esto es adoración al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Y mientras el Señor estaba ahí, se glorificaba y María se gozaba. Y Judas por allá refunfuñaba. Y había otra que estaba ahí, que era su hermana, también preocupada en sus quehaceres. Pero había Marta, era María la que estaba recibiendo la bendición de Dios. Dios quiera que en esta hora nosotros también aquí podamos recibir la mejor bendición del Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor?